Architecture is made from real things, materials. As a painter uses paint, a composer uses sound, I use materials. Peter Sumter, arquitecto suizo, nacido el 26 de abril de 1943. Fue criado para seguir los mismos pasos de su padre como ebanista, y que posteriormente decide asistir a una escuela de artes aplicadas, donde esta misma escuela sigue la misma línea y la forma de enseñar que la Bauhaus, por lo que Sumter adquiere conocimientos tales como el estudio del espacio, los conceptos básicos del diseño, el estudio del color, así como también adquirió conocimientos de destrezas artesanales. Todo esto hace que después él decida estudiar diseño industrial en Nueva York, en el Instituto Pratt, lo que más se destaca en su vida es que nunca se llegó a graduar como arquitecto. Durante sus estudios, él trató de descubrir el por qué las cosas lucen de cierta forma. Es decir, qué es lo que las hace bellas. Y a partir de aquello, él poco a poco empieza a cuestionar la forma de enseñar de la Bauhaus. Por lo que toma la decisión de tomar estos conocimientos, pero transformarlos a algo propio. De esta manera, así como también a través de su trabajo, Sumter es considerado como uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX. De hecho, durante su trayectoria, ha sido galardonado con distintas distinciones. Entre estas está el premio Mies van der Rohe de 1999, así como también el premio Pritzker del 2009. Los primeros pasos que da Sumter en su arquitectura son participando en remodelaciones y restauraciones de obras ya existentes, siendo una de sus primeras obras un proyecto que rescata la historia de un lugar. En 1986, en Suiza, el Museo Romano de Chur ocupa el borde de las ruinas romanas a modo de un domo protector, usando material para presentar la línea temporal. La madera para construir una volumetría abstracta de los refugios romanos que representan el pasado, y con instalaciones de acero como las entradas y una pasarela interior que interpretan el presente. Aunque si bien el Museo del Refugio Romano fue un éxito, en 1993 Sumter ganó el concurso financiado por el gobierno alemán y la ciudad local para conmemorar el horror del pasado, la topografía del terror, el cual no perseveró debido a problemas financieros y constructivos que causaron repetidos retrasos, llevando a la paralización de las obras y finalmente demolidas las partes construidas. El presidente del jurado del premio Pritzker, Lord Palumbo, dijo sobre Sumter: "Tiene una gran habilidad para crear lugares que son mucho más que un simple edificio. Su arquitectura expresa respeto por la primacía del lugar, el legado de la cultura local y las lecciones imposibles de valorar de la historia de la arquitectura". Esto último se expresa en el Museo Columba, el cual antes era una iglesia histórica del medioevo, símbolo del poder religioso que por el bombardeo de la Primera Guerra Mundial fue devastada. Sin embargo, se decidió no echar abajo las ruinas, sino que conmemorarlas. Para esto, el arquitecto inglés Bohn construyó dos capillas en la misma superficie de las ruinas, pero por la Segunda Guerra Mundial y el deterioro, volvieron a caer. Sumter finalmente reconstruye nuevamente sobre las ruinas, entendiendo el contexto no solo histórico, sino también la actualidad de la ciudad, y decide formar parte de estas ruinas, trabajarlas y habitarlas, generando una forma de recorrerlas y contemplarlas, refuncionalizando el patrimonio, convirtiendo el tiempo en un reflejo palpable en la arquitectura.
Para Suntor, la arquitectura no es abstracta, no es pretenciosa ni ostentosa, no nace del papel o de una pantalla. Para él, la arquitectura nace de una idea simple, acompañada de una imagen clara, siempre con un objeto corpóreo o físico. Es bien sabido que Suntor se toma su tiempo para realizar sus obras, y no las elige por dinero o estatus, más bien por afinidad, siempre con el fin de causar situaciones especiales. Como él dice en sus propias palabras, los proyectos necesitan tiempo para reposar, necesitan tiempo para tomar una nueva perspectiva, para apreciar lo bueno y lo malo. Es todo un proceso de maduración. Si he de realizar un buen trabajo, debo tomarme ese tiempo. Esto se ve reflejado en la capilla Burdeklaus, donde en base a las decisiones meditadas, logra y deja la arquitectura ser en sí misma, sin regirse por otros parámetros de sus obras predecederas, enfocado en generar un espacio que no se interpone a las condiciones del clima, donde es más, lo piensa e incorpora en su obra, por ejemplo, dejando una apertura en el cielo, donde la lluvia forma parte de su interior, recorriendo sus muros ásperos y amenazantes, que dejan rastro de una madera que fue consumida por el fuego, acompañado de pequeñas penetraciones, agujeros de aire, donde el viento se hace presente con su fuerza reducida para completar la armonía de la capilla en este paisaje llano, que conmemora la dureza y la simplicidad de la vida de Burdeklaus, volviéndose un espacio de meditación y reflexión. Estos planteamientos también se incorporan en el pabellón suizo de la Expo 2000, Hannover en Alemania, donde propone un pabellón que permite conocer Suiza, siendo un espacio permeable que establece una atmósfera cambiante, visto de sus múltiples entradas en su estructura de madera, que acompañan los sonidos, sabores y olores de la exposición, con distintos lugares para la recreación, donde el crear experiencias a través de los sentidos se llega a conocer la cultura del país. La arquitectura de Suntor determinamos que es única, es decir, el amplio manejo que tiene con los materiales, la posición que tienen sus obras con respecto al lugar, enfocándose en las emociones, así como también el hecho de que él sea consecuente con sus ideas y con lo que quiere lograr expresar, vinculando esto con la relación directa con los sentidos. Los espacios que crea son inmersivos. Es por este motivo que se le conoce a este arquitecto como el arquitecto de las atmósferas. En sí, Suntor postula la luz, el sonido, los materiales, la tensión entre interior y exterior, la temperatura, el cuerpo de la arquitectura, el entorno cercano y, por último, el sosiego y seducción. Esto lo desarrolla en sus obras, tales como el Museo de Bregenz, donde tanto los materiales como la luz indirecta generan un contraste con las obras de arte expuestas. Otro ejemplo es el Museo de la Mina de Zinc, que dispone de tres volúmenes en el recorrido hacia la antigua mina, cuyos interiores se rigen por los mismos atributos de una mina, es decir, los espacios estrechos, pequeños y oscuros, con pequeñas entradas de luz, por lo que de esta manera se pierde conexión con el exterior. Y por último, las termas de Valls, profundizando el acto de bañarse, como eje principal de la experiencia sensorial. Surgiendo de esta manera la idea de que es un baño nacido de la montaña. Esta obra se compone por volúmenes simples, tanto verticales como horizontales, configurados de tal forma que permiten la combinación de la luz y sombra, espacios abiertos y cerrados, y un recorrido fluido. De esta manera se destaca la idea de una atmósfera cavernosa, junto con el uso de materiales, texturas y elementos, tales como la piedra y el agua, generando un contraste entre lo recto y macizo con respecto a lo ondulado y liviano. Además, a partir de aquello, Suntor le da importancia al color en los materiales, con la intención de generar una temperatura en el espacio, aprovechando las mismas temperaturas que brinda la terma. Si bien piensa lo que puede ocurrir durante el día con la luz cenital, también piensa en la noche, donde las luces se invierten y emergen desde el agua,
volviendo el acto de bañarse un ritual místico. La arquitectura de Sumter es no solo factible actualmente, sino un gran referente para futuros arquitectos, ya que sus planteamientos, forma de ver y pensar es consecuente con lo que busca expresar y representar en sus obras. Refleja una atemporalidad bien lograda, aspecto a destacar, ya que las sensaciones humanas en sí mismas son atemporales. Experimentamos y sentimos, igual que lo hicieron en el pasado. Por ende, entender el cómo percibimos los espacios, así como lo logra Sumter, consigue una respuesta o solución arquitectónica precisa y clara. Esto, a su vez, es posible debido a su carácter como arquitecto, sin transar en otras ideas. Una vez que define su idea, es fiel a ella. Como por ejemplo durante el desarrollo del Museo de Bregenz, donde las autoridades planteaban que la obra tuviera como vista el lago. Sin embargo, Sumter no estuvo de acuerdo, ya que su intención era más bien generar una atmósfera concentrada hacia el interior. Esta postura que predomina en él es firme, siempre dando prioridad a su fundamento arquitectónico por sobre las normas. En base a todas y a cada una de las obras que ha realizado este arquitecto, presentan los cuidados y claridad que contemplan su pensamiento, su afinidad y su visión, manteniendo cada uno de los rasgos que le caracterizan como arquitecto, el arquitecto de las atmósferas.